esa sesión del seminario con Jorge Translaceros, nos recordó antes que se va a ir en muy pocos días, en 2 semanas. Diez, no sé cómo vamos a hacer sin eso, y estoy muy contenta de cómo ha funcionado ese seminario hasta hoy. Hoy tenemos también un tema muy interesante: el sistema en movimiento, el derecho canónico, la justicia y las reformas de las costumbres. Y vamos a tener, después de la presentación de Jorge, un comentario de nuestro director, Thomas Bube, que agradecemos por estar aquí con nosotros. Gracias, Jorge. Y aquí y la palabra. Muchas gracias, Benedetta. Hoy me invade el santo temor de Dios porque me va a comentar Thomas Bube. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Ah? No, muy bien, muchas gracias, Thomas. Bien, hoy vamos a abordar un tema clásico, en realidad. Es decir, la relación entre el derecho y la reforma social, la relación entre el derecho y la reforma política o la revolución, es un clásico de la ciencia política y un clásico de la historia política. Es decir, no estamos entrando, como en otras sesiones, si hemos entrado en terreno un poco más desconocido. Sí, pero no deja de ser un tema apasionante. El aporte que vamos a tratar aquí es lo que normalmente no se suele encontrar en estas investigaciones, que es aterrizar al detalle de cómo opera el día a día este tipo de reformas, sobre todo en materia eclesiástica. Clásicos como Harold Berman, Law and Revolution, que mis alumnos se tienen que chutar cada que toma clase conmigo, Paolo Prodi, Paolo Grossi, quienes han estudiado el proceso romano-canónico, como vimos en sesiones anteriores, Pennington, Donahue, hablan de la íntima relación entre la doctrina del proceso judicial y el desarrollo de tribunales eclesiásticos y la reforma social. Es decir, es un tema clásico, ¿sí? Ahora, los procesos de reforma eclesiástica, en la medida en que la religión es cultura y abarca todos los rincones, pues son bastante más complejos, ¿sí? Hoy vamos a estudiar un ejemplo poco conocido, a mí me parece muy importante como un ejemplo clásico, que es el caso de Fray Marco Ramírez de Prado en el Obispado de Michoacán. Es un obispo poco conocido. Sin embargo, sí fue muy importante, fue contemporáneo de otro obispo poblano muy conocido, don Juan de Palafox y Mendoza, que se peleó con todo mundo, armó grandes escándalos y por eso se le conoce mucho más, además de que fue un gran intelectual en su tiempo, ¿no? En su momento Palafox llegó a ser uno de los hombres más poderosos de la monarquía, cosa que Ramírez de Prado no fue, como franciscano que era. Bien, ahora vamos a seguir la misma metodología que hemos seguido en sesiones anteriores. Voy a compartir un poco de lo que sobre esta temática he ido encontrando en mi proceso de estancia de investigación aquí en el Max Planck. Mal haría el no compartir, no traer agua fresca, yo mismo para revisar mis propias afirmaciones. Y como siempre lo hemos hecho, vamos a ver un poco los precedentes en ciertos casos que me han llamado la atención del tema que estamos abordando, y también a nivel diacrónico y a nivel sincrónico un poco qué está pasando en otros lados. Como es un tema clásico y donde mete uno la mano encuentra esto, entonces voy a hablar pues de mi gusto y mi capricho, es decir, cosas que creo que nos pueden aportar. Vamos, el primer caso que les quiero compartir, en donde se pone en relación reforma y derecho y tribunales, es uno que me llama mucho la atención, que viene del año 1000. Es decir, estamos hablando antes de Graciano, antes del Concilio de Trana, antes de Ivo de Chartres, antes de lo que se conoce como el inicio del desarrollo del derecho canónico clásico. Y es el caso de Burchard, obispo de Worms, ¿sí? Sabemos que Worms fue muy importante en el siglo XVI, no sé qué tan importante fue en ese entonces, no conozco el contexto. La cosa es que vivió en el siglo XI, antes del Concilio de Letrán, de Gregorio VII, de Graciano, de Chartres, de los grandes juristas que elaboraron el derecho canónico clásico, y fue nombrado obispo de Worms en el año 1000, ¿sí?
en el contexto de la paz, de la tregua de Dios, la paz del rey, en fin, este tipo de cosas. Parece que fue un obispo muy bien educado, residió en el obispado, cosa rara. En aquel entonces él decide, por voluntad propia, reside en el obispado, porque lo encontró un poco descompuesto. Se dice que escribió un libro de gran difusión en siglos posteriores que sirvió de manual para estudiantes de otros años. La cosa es que encontró su diócesis en crisis, desorganizada, descuidada, y se propuso reconstruir Worms como un asunto de justicia. Y algo que me llamó mucho la atención, por eso me gustó mucho, él tomaba, dice la autora Greta Ossen, que hace el estudio, que para él la base más importante de todo era la Biblia y los padres de la Iglesia. O sea, esto lo va a decir Erasmo de Rotterdam 500 años después, ¿no? Pero ya desde ahí viene, y cada vez le echamos más para atrás la fecha esta de la modernidad, pero bueno, es otra discusión. Bien, entonces... debido a la importancia que estaba haciendo el mismo emperador, lo nombra señor de la ciudad. Entonces estamos ante un típico obispo que es señor temporal y señor espiritual. Es lo que se conoce en la Edad Media como una ciudad episcopal. El obispo como el defensor civitas o el defensor civitas. Y lo que nos interesa aquí destacar es que entiende el derecho como el instrumento fundamental en el proceso de reforma, lo mismo el secular como el canónico, y por eso manda poner por escrito, y esto es muy importante, las costumbres, el derecho consuetudinario de Worms en Lex Familiae Wormatiensis Ecclesiae. Bueno, elabora un decretum, es decir, elabora su propio instrumento de derecho canónico para la reforma de su propia iglesia en Worms, ¿sí? Y se basa para eso en una colección medieval que era el Libri Duo de Sinodalibus Causis de un hombre llamado Regimo of Prum. Hasta ahí queda mi conocimiento, el más lo pronuncié mal porque debe ser como Prum, tiene diéresis. Eso, sí. Que es una colección de principios del siglo X, ¿sí? La autora utiliza y hace una comparación de esta colección con lo de el arzobispo Bouchard. Lo que a mí me interesa destacar en este primer ejemplo, que nos va a servir para ir entendiendo la larga tradición en la cual estamos insertando el estudio de Ramírez de Prado, ¿sí? Es que hace una selección de decretos útiles para su diócesis, de suerte que saliera al paso de las contradicciones propias de las colecciones del derecho canónico, una metodología que va a desarrollar casi 200 años después Graciano, ¿sí? Y para que pudiera servir como instrumento pastoral. Y son tres elementos de su metodología. Primero, los cánones deben estar basados en la autoridad de la Biblia y la doctrina de los padres de la Iglesia. Disculpa. Se cortó el sonido. ¿Dónde me pero quedé? Ya tenemos, no está reanudado todavía, pero sabemos dónde se han quedado. Así cuando nos dicen que nos escuchan, se han quedado en que el obispo de Worms manda a escribir las costumbres. O sea, bastante. Hace como 5 minutos, bueno, okay. No, hace como 3 minutos. ¿Ya? Es muy interesante. No sé qué tan famoso sea el caso, yo creo que no tanto. Los dos son muy... Son muy conocidos. Bueno, en los canonistas... O sea, sí. Los cinco que conocen, lo conocen bien. Sí. Es que somos pocos cada vez, somos más. Sí, pero tiene la historia del derecho canónico clásico. Es un muy lugar importante. Muy importante. Sí, porque es la época pre-graciana. Fue el libro de texto, incluso dice la autora que después de Graciano se sigue utilizando como libro de texto. Sí, y una gran porción de Regino no y, de, oye nada. Y de Boyard han sido incorporados luego por Graciano y me llamó mucho la atención del caso. Ok, ¿ya se oye? Porque 600 años. Ya se oye. Muy bien. O sea, ya es una tradición dictar tu derecho canónico diocesano, emprender una reforma. Ok.
Gracias por avisar. Sí, es una metodología. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Bueno. Entonces, manda a poner, por decir, Lex Familia Wormatiensis Ecclesia, que son las costumbres, o sea, el derecho constitucional de Worms. Decía yo que me llama la atención tres elementos de su metodología. Los cánones deben estar basados en la autoridad de la Biblia, doctrina de los padres de la Iglesia, y los cánones que no estaban así, los quitaba de la colección. Segundo, debe ser armonioso y comprensivo entre todas sus partes, sin contradicciones, por lo que eliminaba o corregía los cánones que entraban en contradicción. Y tercero, debía tener un uso práctico para los sacerdotes y los estudiantes, es decir, es un instrumento de la pastoral. Otro ejemplo que me llama la atención, que lo estoy viendo aquí, ¿sí? Es decir, acuérdense que para mí esto es nuevo, para eso vine a Frankfurt, para ver lo que para mí era nuevo. Sí, no se viene a ver lo que uno ya sabe, sino para qué. Está el caso de Lanfranco y la Reforma Gregoriana. Lanfranco es un monje y maestro del monasterio de Bec hasta en el año 1042, abad de San Estefano en 1066 y arzobispo de Canterbury en 1070 a 1089. Me llamó mucho la atención, ¿sí? Porque acuérdense que en el año 1066 Guillermo el Conquistador se apropia de Inglaterra porque pensaba que era parte de su herencia. Siempre todos los reyes medievales pensaban que el de junto era su herencia y lo invadían. Era así como costumbre. Lo que sí es cierto es que Guillermo el Conquistador pertenece a la dinastía de los normandos, que va a apoyar muchísimo las reformas del papado, ¿sí? De la época antes y posterior a Gregorio VII. El caso de Inglaterra es uno más conocido, pero está también el reino normando de Sicilia, que aplica también este mismo tipo de reformas, que es la conquista normanda sobre Sicilia. Junto con el legado papal se celebran concilios provinciales contra la simonía, la obligación de residencia de los obispos y párrocos, el celibato de presbíteros, los sacramentos constantes, la vida analógica de la ciudad como si fuera el monasterio. Y Lanfranco, hay una serie de estudios muy, muy interesante, Lanfranco di Pavia, el Europa del século undicesimo. Fue un modelo de obispo monje aquel tiempo y recupera el prestigio de la Iglesia a través de una reforma. Lo interesante es que él también agarra un documento, lo purga de acuerdo a sus propias necesidades y lo propone como derecho diocesano. En este caso, él va a utilizar los decretales del pseudo Isidoro, un señor llamado Isidoro Mercator. Los que no lo saben pues lo van a saber, y los que ya lo saben me van a corregir. La cosa es que es un señor que agarra una serie de decretos papales verdaderos y les mete unos falsos, ¿sí? Las falsas decretales del pseudo Isidoro, supuestamente dictadas por los obispos, por los papas del siglo I. Es decir, lo interesante de esto, nos dicen los que estudian este caso, es que entre los de Adebis y los de Amendi, los que sí son y los que no son, se afirma la autoridad papal y episcopal y se exige la presencia del obispo en su diócesis para poder llevar a cabo la reforma, y este caso también me llamó la atención. Es decir, vamos encontrando constantes aquí. Otro caso que quiero, que me llama más la atención todavía, y estaba yo muy picado leyendo cuando ya me tuve que subir acá, es la reforma a la Iglesia Católica en los Países Bajos, en las Netherlands, en las Holandas, pues, bajo la dominación de los Habsburgo. Y es un caso que me llama mucho la atención porque estamos entrando ya un poco al terreno de la sincronía, es decir, qué está sucediendo en los mismos lados, ¿no? Se estudia el caso del obispo de Cambrai, Robert de Croy, perteneciente a la nobleza,
El libro completo se divide en dos, la parte de la censura sobre las obras públicas y la parte de la reforma eclesiástica. La parte de reforma eclesiástica es la más interesante, por lo menos para mí, son 6 capítulos muy interesantes, y se va dibujando la reforma católica antes de Trento, que empieza antes de Trento, se consolida con Trento, ¿sí? Y se proyecta muy fuertemente después. Está el caso de Robert de Croy, este obispo de Cambrai, dirige la delegación de los Países Bajos al Concilio de Trento, regresa antes de Trento, había empezado ya un proceso de reforma, regresa después de la primera sesión, se sube en el carrito de las reformas eclesiásticas, bueno, de la locomotora de las reformas eclesiásticas. La propuesta por Carlos V en su fórmula Reformationis de Carlos V de 1550. Y otra vez, encontramos la misma dinámica. Es un obispo visitador, aunque muy de la nobleza, reside en su diócesis, emprende visita, desarrolla derecho canónico propio y utiliza tribunales. ¿Sí? Y luego hace varios estudios, son varios estudios en este libro, hay dos sobre la parroquia de Gante. Gante, como sabemos, es Gante. Gante a mí particularmente me interesa porque de ahí sale Fray Pedro de Gante, que es el forjador de la cultura mexicana, ¿sí? Así tal cual. Ahora que estamos en Día de Muertos en México y que celebramos todo, esa es la interpretación indocristiana que se da de la tradición medieval de Todos Santos y Fieles Difuntos. En México se hace una interpretación cristiana a través de los indios, que es lo que hoy conocemos como el Día de Muertos, y el autor de eso es Fray Pedro de Gante. ¿Sí? O sea, todo conspira para que hablemos del... Bueno, lo importante es que volvemos a encontrar lo mismo. Lo mismo en la parroquia de Gante, lo mismo la restauración del catolicismo en Gante, porque hubo una república calvinista en 1578-1584, que destruyó todo, ¿sí? La reconstrucción de Gante se da de la mano de estos mismos procesos, con un elemento que está presente en todos, pero que aquí lo estudian con mucha fuerza: el apoyo decidido de la filigresía al esfuerzo de los obispos. Eso también lo se hace notar en la reforma de Lanfranc y en la reforma de Bouchard en Worms. Ok. Bien, vamos a movernos, junto con esto de los Países Bajos, vamos a movernos a Portugal. Otra vez, estamos viendo cuál es la metodología utilizada a lo largo de 600 años o más. Que si nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, me parece que ahí encontraríamos la misma metodología. Este caso de Portugal me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Sí, me entusiasmó mucho. Es el obispo Afonso Castelbrando, bispo de Coimbra, me perdonarás Ana Clara la pronunciación tan charra, constituyó el sinodaes do obispado de Coimbra de 1591. Otra vez, explícitamente quiere hacer una reforma del obispado de Coimbra, en obediencia al Concilio de Trento. Lo dice explícitamente en la introducción el obispo, dice: debido a los concilios de Trento, me encanta cómo lo expresa, y a muchas extravagantes de los papas modernos, posttridentinos, me encanta cómo lo dice, ¿no? Las extravagantes, muy elegante, de los papas modernos, utiliza la palabra moderno, ¿sí? Muy bonito. Llama a sínodo, actualiza los cánones antiguos e instruye algunos nuevos y publica unas constituciones sinodales que van a ser muy comunes en esta época en Sudamérica, en la Hispanoamérica virreinal del sur de Perú, lo que va a ser el virreinato del Perú, no en la Nueva España. En la Nueva España no hay tradición sinodal, pero sí tenemos las ordenanzas de visita, ¿sí?, que se van a desarrollar también. Eso es muy interesante, es un documento de casi 400 hojas, con 40 títulos, donde habla de la Santa Fe Católica. Voy a citar esto porque se parece a las ordenanzas de Ramírez de Prado. ¿Sí? Vamos al tiempo, ¿no? Vamos al tiempo, sí. De la Santa Fe Católica, los sacramentos, las fiestas de guardar, de los priores, rectores, curas y residencia, de los beneficios simples,
me imagino que en Portugal significa curado, quién sabe, de los oficios divinos, entierros, misas, de la fábrica, de las iglesias, de la inmunidad de las iglesias, las personas eclesiásticas, testamentos, visita y visitadores. Y luego tiene toda una segunda sección en que se aborda de manera muy extensiva la materia judicial. Otra vez, ¿sí? Estamos presenciando lo mismo. Y en la materia judicial se parece muchísimo a las sinodales que vamos a encontrar publicadas en Sudamérica, que he tenido la oportunidad de estudiar, ¿sí? Y estamos hablando de Coimbra, que es Portugal. Coimbra pertenece a la arquidiócesis de Braga, que es del centro hacia el norte del Reino de Portugal, ¿sí? Estamos hablando de esto. Hace indicaciones de tipo procesal, no es un manual procesal, pero hace indicaciones de tipo procesal, y me llama mucho la atención cómo le llama. Habla ciertamente de lo que es propiamente a petición de parte, que le llamaríamos nosotros, y de las devasas, que son, en portugués, lo que se llaman las inquisiciones, que no es la inquisición, sino lo que nosotros llamaríamos de oficio. Dice, hay devasas generales, es decir, cuando llega un visitador o un fiscal y hace una averiguación general sobre cosas, o particulares cuando se trata de averiguar el crimen de una persona. Es lo que llamarán los estudiosos del proceso judicial medieval, si el proceso inquisitorial, que no se le llamó así en la tradición hispanoamericana, sino de oficio, ¿sí? Que le llaman inquisitorial porque es la averiguación previa que se hace antes de iniciar o de emprender, de establecer una demanda o de agarrar un reo. Sí, se dice de distinta manera, pero la lógica procesal siempre es la misma, ¿sí? Bien, derivado de estas sinodales, y es lo que a nosotros nos interesa mucho, se escribe también el Regimiento dos Oficiais do Auditorio Eclesiástico do Obispado de Coimbra, que equivale a unas ordenanzas de la Audiencia Episcopal del Obispado de Coimbra, ¿sí? Un texto breve de 40 páginas. En una sesión anterior hablamos de algo parecido que se hizo en el primer Concilio Provincial Mexicano, 1555. Este es muy completo, es muy interesante y me llama la atención una cosa. Otra vez, lo mismo. Se establece un sínodo, se hace un plan de reforma eclesiástica y se fortalece un tribunal eclesiástico. Otra vez, estamos frente a una metodología, ¿sí? Se dividen 16 capítulos sobre el obispo, el provisor, el vicario general, y me encontré con algo que se me hizo muy portugués. Perdón, Ana Clara Alemán. Resulta que en el capítulo sobre el provisor, el provisor se llama provisor oficial en toda la tradición hispana, se llama oficiali, oficial, senderichte, si le hemos encontrado, todos son oficiales, y el nombre oficial significa que ejercen jurisdicción contenciosa. Eso es lo que significa el oficiali, el oficial. Pues en Portugal no. Resulta que el provisor oficial es el encargado de la jurisdicción voluntaria, del gobierno espiritual y la jurisdicción voluntaria. ¿Por qué en Portugal le llaman así? Pues porque estaban más junto al mar que los de acá, no sé, por llevarle la contraria a los españoles, no sé, me imagino que es una buena razón, ¿no? No sé por qué. La cosa es que el oficio de provisor dice, trate inmediatamente el gobierno espiritual de las almas y ministerio de los sacramentos. Y en cambio, el de vicario general es el que ejerce la jurisdicción contenciosa, dice, ¿sí? Me parece interesante llamar la atención en algo. Es más importante ver lo que hace el funcionario que el nombre del funcionario. El nombre evoca cosas, ¿sí? Acuérdense que esta es una cultura en donde los nombres significan, ¿sí? Pero también hay que fijarse más en lo que hacen que en el título que tienen, porque si no, como historiadores, nos vamos a generar una propia confusión frente a los documentos. Y me parece clarísimo cuando dice el obispo en esta, dice, cuando las bulas y rescriptos apostólicos, estoy traduciendo,
cuando las bulas y rescriptos apostólicos fueran, vinieran dirigidas al oficiali, conocerá de ellas el vicario general, al revés de en todo el mundo. ¿Por qué son así en Portugal, Amalema? Luego nos respondes. Es al revés de todo el mundo, ¿sí? Y si vinieran dirigidas al vicario en espiritualibus generali, conocerá de ellas nuestro provisor. Y si vinieran dirigidas al oficial y al vicario en espiritual indistintamente, conocerá de ellas aquel que le llegue primero. Y lo aclara, pero siempre primero me van a dar a conocer a mí y yo decidiré qué van a hacer. Bien. Creo que con esto tenemos un panorama. Encontramos ciertas constantes de lo que hemos revisado hasta ahorita. ¿Qué tienen de común denominador esta revisión rapidísima de 600 años? Primero, la presencia del obispo en su diócesis, la cual se extiende a una dinámica de visita, sea por sí mismo o por visitadores. No es la presencia en el palacio, es la presencia en medio de la feligresía, ¿sí? Que eso es muy, muy importante. Dos, la elaboración de derecho canónico diocesano en armonía con el derecho canónico universal, siempre adoptándolo a las circunstancias concretas de cada diócesis. Sea que el derecho diocesano lo creen desde abajo, como en el caso de las sinodales o las ordenanzas de Ramírez del Prado, sea que adopten el derecho canónico universal y lo adapten, ¿sí? Son comunidades de saberes normativos, simple y sencillamente. O sea, que lo hagan de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, lo están adaptando. Tercero, el apoyo de los tribunales eclesiásticos en el proceso de reforma para resolver la conflictividad que todo proceso conlleva. La conflictividad grande, la conflictividad chiquita, ¿sí? Un ejemplo clásico es el tema matrimonial, ¿no? O el tema del honor que trabajaban mucho los tribunales ingleses de la época. Y cuarto, el evidente apoyo de la feligresía en el proceso de reforma, sin lo cual éstas serían inexplicables. Entonces encontramos a lo largo de la historia en distintos casos, y podríamos citar más que me he encontrado, pero estos son los que me gustaron. ¿Por qué pongo esto? Porque me gustaron. Punto. Me llamaron muchísimo la atención, sobre todo por la sintonía que entran con el caso de estudio que traemos el día de hoy. Es una forma de ser iglesia, le llamaría yo, y es una forma de ser iglesia. Hay un elemento que los estudiosos mencionan, no mucho, y en el cual yo quiero marcar un poco las tintas el día de hoy, que es el tema de la reforma de las costumbres. Letrán insiste mucho en la reforma de las costumbres. Es un tema que está presente desde la Edad Media, que Trento le dará mucha fuerza, pero desde antes de Trento ya tiene mucha fuerza. Los obispos fundadores de la Iglesia de México, la Provincia Eclesiástica de México, en su reunión fundacional realmente de la Iglesia, su primer protoconcilio, que es de 1539, que no es una junta eclesiástica, sino verdaderamente una reunión de obispos. Imagina más quién estaba ahí: Zumárraga, Vasco de Quiroga, sí, y se me escapa el nombre, el obispo de Oaxaca entonces, y el de Tlaxcala, sí, o sea, el más chimuelo mascaba rieles en ese momento. Significa que eran muy buenos en lo que hacían. Eso es lo que significa. Bien. Todos hablan constantemente que el objetivo es la reforma de las costumbres. Y en eso es en lo que yo quiero cargar las tintas hoy, porque sí me doy cuenta que es una temática que está presente todo el tiempo, pero en los casos que yo revisé, los autores no reparan mucho en esto. Sí lo mencionan, pero no lo desarrollan. Mi hipótesis es, porque en inglés reform of the customs significa menos que en español reforma de las costumbres. Pero esa es una hipótesis que traigo yo en la cabeza. Seguramente es falsa, pero sirve para orientarme en este mundo. Ok. Vamos a entrar al caso de estudio. Lo vamos a revisar un poco más rápido, obviamente. Yo parto de la hipótesis que todos hemos leído y hemos hecho la tarea, y si no, pues se las voy recordando un poquito, ¿no?
tengan en mente que estamos ante un modo de ser iglesia, en donde el reto no es tanto encontrar cómo lo hacen, porque lo va a hacer igual, ¿sí? Digo yo, si revisamos los hechos de los apóstoles con un poco más de cuidado, vamos a encontrar más o menos en la elaboración, etcétera, etcétera. Pero en este segundo milenio es un modo de hacer las cosas, ¿sí? En donde el reto como historiador es encontrar la lógica de lo concreto, ¿sí? ¿Cómo se realiza en cada lado, ¿sí? En cada lugar? Solo así podremos realmente entender estos procesos en esa constelación de diversidades coherentes que es el derecho canónico, ¿sí? Bueno, que es la vida de la Iglesia Católica. Bien. En este texto, que ustedes seguro ya leyeron, ¿sí? Abordamos un momento crítico de una muy larga reforma de 1640 a 1666. Un obispo franciscano, Fermasco Ramírez de Prado, lo llevan de Chiapas a Michoacán. Encuentra la iglesia hecha un desastre, sí estaba hecha un desastre, la verdad es que sí estaba hecha un desastre, y emprende un proceso de reforma muy fuerte, ¿sí? Y por un lado, la parte central es el corazón de su reforma, es la reforma de las costumbres, que tiene que ver mucho más que con solo lo que hacen las personas. Ahorita lo vamos a explicar. Y por otro lado, el uso de medios de reforma, con los medios de la reforma es la elaboración del derecho canónico diocesano en armonía con el universal, la visita episcopal para conocer la realidad concreta y el apoyo de la audiencia eclesiástica, ¿sí? Pues de la audiencia episcopal. Le otorga un carácter marcadamente disciplinario, pero eso es muy común en la época, que sea muy disciplinario, ¿sí? Bien. Lo que revisamos es cómo se mueven las cosas a ras de suelo, ¿sí? Desde su arribo, hay un borrador de la carta al rey, en donde Ramírez de Prado expresa: luego que entré en aquel obispado de Michoacán, 1640, comencé a visitarle por venir informado, como experimenté, que con ocasión de la muerte de mi antecesor de gloriosa memoria, todos los antecesores siempre son de gloriosa memoria, todos, ¿sí? En su vacante, la malicia humana tenía algo estragadas las ordenanzas y mandatos que con el desvelo de su buen proceder y gobierno tenía promulgadas en todo el obispado, y aún las costumbres de los súbditos en todos los estados estimuló que apresurara mi viaje hasta llegar a la ciudad de Valladolid. Y ahí empezó una gran visita de 2 años que abarcó todo el obispado. Entendamos que el obispado de Michoacán es del tamaño de la tercera parte de la península ibérica. Un obispo, para estar yo, bastante más despobladito, porque tiene toda la parte del centro-norte, lo que es el centro de la república, entonces centro-norte, que era toda la parte de Chichimecas, pues, ¿no? Pero, o sea, eran jornadas verdaderamente, de hecho el antecesor se muere visitando Tierra Caliente, ¿sí? Le da un tumor y se murió, no era para menos. Bien, la visita se va a centrar, y esto es lo que me interesa enunciar en la reforma, las costumbres, ¿en qué se van a fijar? 4 rubros fundamentales es constante en los libros de visita, no solo en Ramírez de Prado, lo vamos a ver en todos los libros de visita que he tenido la inmensa fortuna de revisar y leer, siglo XVI, bueno, XVI casi no tenemos, XVII y XVIII, lo mismo en Yucatán, que en México, que en Michoacán. 4 rubros son en especial en donde pon la atención: orden y decoro en los espacios de lo sagrado. Cualquier espacio físico u objetos físicos dedicados a los lugares del culto divino son sometidos a reforma permanente. Sí, Dios está en el centro, pues. Segundo, la vida y las costumbres de la feligresía, sobre todo esta batalla contra el pecador público y escándalo. Si la feligresía
tiene que ajustar la vida a cierto código de costumbres importantes. Tercero, que el clero, que la vida del clero sirviera de ejemplo y edificación para los fieles. Y cuarto, el cumplimiento de testamentos, capellanías y obras pías, es decir, que las personas eclesiásticas funcionen bien, pues, ¿no? Todo en cumplimiento de las obligaciones del obispo como pastor y como prelado. Sí, vamos a volver sobre estas ideas de manera más concreta. En su conjunto, yo afirmo que la reforma de la costumbre en realidad es un concepto de época. Es decir, hay una intencionalidad clara de una época de revisar todo lo que tenga que ver con el culto divino en armonía con testamentos, capellanías y obras pías, es decir, con la relación entre la iglesia militante y la purgante, en donde el clero debe ser de ejemplo para que la feligresía viva bien. ¿Para qué vivir bien? Debe vivir bien para que esté en condiciones de tomar decisiones correctas para la búsqueda de la salvación eterna y la buena salud del reino. ¿Sí? Si les interesa más el tema, tengo dos, tres cosillas escritas por ahí que se las puedo compartir. Bien, ¿qué encontró Ramírez de Prado? Lo mismo que el obispo de Worms, lo mismo que Lanfranc en Canterbury, lo mismo que Branco en Coimbra. Encontró que no había una normatividad clara que sirviera para ordenar la vida de la iglesia, ¿sí? En sus palabras, para contenerla en la disciplina. Es decir, que hacía falta un cuerpo de disposiciones canónicas de validez general dentro del obispado. También era urgente tener las instituciones que hicieran valer ese cuerpo normativo. Es decir, dicta unas ordenanzas generales de visita, ¿sí? Y realiza una reforma judicial. Las ordenanzas de visita, recuerden, bueno, no recuerden, pero créanme que se parece a las del obispo Branco, ¿sí? Lo divide en 6 capítulos. Son bastante más chiquitas, son bastante más concretas que las del obispo Branco, porque no es resultado de un sínodo, sino de una visita. Son absolutamente similares a las de Palafox y a las que se van dictando por los obispos mexicanos, propiamente mexicanos, pues por la Eclesiástica de México, que van dictando durante las visitas y después de las visitas. Un sínodo es un evento bastante más, tiene más cuerpo, por decirlo así. ¿Sí? El referente sería Sudamérica. Pero las divide en 6 grandes capítulos. De la administración de los santos sacramentos, lo mismo. De la enseñanza de la doctrina, especialmente a los indios. De la fábrica de las iglesias, del uso y decencia de templos y sus ornamentos. De las personas eclesiásticas en relación con la vida y costumbres, clérigos, aspecto vestidos. ¿Sí? De las obenciones, ¿sí? Del pago de los servicios religiosos y de los indios, el trato a los naturales. ¿Sí? Perfectamente. Todo acorde a lo dictado por el Concilio de Trento y a lo dictado por el Tercer Concilio Provincial Mexicano y a la tradición del derecho canónico diocesano en Michoacán, que él toma como referente su antecesor, que era Rivera. ¿Sí? Acuérdense que esta es la diócesis de Vasco de Quiroga, ¿eh? O sea, nada se nos dijo. Bien, y hace una reforma judicial. ¿Qué encuentra? Dispersión. Todos los párrocos tenían la función de juez eclesiástico. Ahora sí que donde hay tantos jueces, pues nadie juzga nada, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hace? Les quita a todos la función judicial, excepto informaciones matrimoniales, que eso es justicia graciosa, no es contenciosa. O sea, les quita toda la parte contenciosa, la centraliza en el provisor, fortalece la figura del provisor y genera juzgados regionales, caso que estudiamos la vez pasada. ¿Sí?
Con esto en mente, ¿sí? Fortalece el proceso, centraliza la audiencia, genera juzgados regionales y actúa mucho a través de jueces comisarios, de jueces comisionados para casos específicos que en los ejemplos que ustedes ya leyeron pudieron ver, casos muy divertidos resueltos por los comisionados. Bien, con esto logra expandir la presencia con certeza jurídica, con un cuerpo normativo que, lo diríamos muy claramente, una comunidad de saberes normativos, que son los jueces y los párrocos, pueden dominar perfectamente, ¿sí?, en armonía con los deseos de su propia feligresía. Y aquí tenemos eso. Y las instituciones que lo van a hacer valer. Bien. Lo que me interesó cuando hice este estudio, que es un poco revisar lo que había yo investigado, la de la vez pasada sí era material nuevo. Eso es un poco revisar, volver a pensar una investigación previa. Y me divertí mucho repensándola, pues sí, porque la vuelves a ordenar de otra manera y le encontré muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo la visita episcopal y la audiencia eclesiástica actúan coordinadamente? Yo sostengo que el orden judicial eclesiástico, el orden de foros de justicia eclesiástica, ¿sí? Acuérdense que yo digo que la visita episcopal está encabezada por un juez visitador, y es un foro de justicia. Ahí a donde llega, al estilo de los obispos de los primeros tiempos, al estilo de los reyes medievales, a donde llega, la audiencia está donde está el obispo. ¿Cómo dijimos? A ver. Ubi episcopus, ibi audientia. ¿Sí? ¿Está bien? Okay. Ya tenemos nuestra frase célebre. Ok. Bien. La audiencia es donde está el obispo, donde el obispo presenta su jurisdicción. No es un edificio, no es un lugar, es un ámbito de justicia. La visita es un foro de justicia, la audiencia es un foro de justicia, la confesión sacramental es un foro de justicia, el foro interno, la nunciatura en España es un foro de justicia. Acabo de releer el texto de Benedetta, ahora me gustó todavía muchísimo más de lo mucho que me gustó la primera vez. Las instancias en Roma, que no sé cómo se organizaban, pero ahí estaban, son foros de justicia, ¿sí? Es muy importante. Lo interesante es que podemos ver en el terreno, y es la propuesta de mi texto, cómo actúan coordinadamente, ¿sí? Cómo se va reforzando la acción del visitador por la acción del provisor, del provisor oficial, del que es juez, la acción de los jueces regionales y de los jueces comisionados. Y cómo acuden rápidamente a resolver conflictos muy concretos, ¿sí? Y la acción coordinada es muy interesante. La visita episcopal y la audiencia son dos instancias de justicia, diferentes en sus métodos y en sus fines. Mientras una se aboca a la supervisión y la prevención, que es la visita, la otra se ocupa de la jurisdicción contenciosa. Mientras una es itinerante y la ejecuta el obispo de manera personal o a través de sus personeros, la otra está encabezada por un provisor oficial quien ejerce jurisdicción ordinaria. Y esta jurisdicción se expande a través de jurisdicción delegada con jueces y comisionados, ¿sí?, regionales. Bien. ¿En dónde van a poner atención específica estos foros de justicia? En el espacio de lo sagrado. Y entendamos por el espacio de lo sagrado lo material y lo inmaterial de lo material, es decir, la música, los lectores, la enseñanza, la publicación de obras, lo que se lee, los sermones. Todo eso es el ámbito de lo sagrado que se materializa en edificios y en cosas. Los testamentos, capellanías y obras pías, sobre todo testamentos y capellanías, y la relación entre, acuérdense que la iglesia hasta la fecha doctrinalmente se divide en la militante, que son los que están acá, la purgante, que están en el espacio preferido de Dante, purgatorio, y la triunfante, que son los que ya están en el cielo, ¿no? Pero la relación íntima se da entre los militantes y los purgantes. Los otros ya brincaron la tranca. Bueno, sí, esa relación se da en testamentos y capellanías. Sí,
y las ordenanzas servirían de brújula para estas acciones. Y así es como, no voy a entrar en detalle, ya lo leyeron, lo vamos a comentar, nada más quiero recordar, cómo la acción va al espacio de lo sagrado. Es decir, todo esto es la reforma de las costumbres. Es reformar las costumbres, crear una cultura. ¿Sí? El derecho es cultura y crea cultura, y es un elemento fundamental de la cultura. Los tribunales para eso sirven. ¿Sí? Y en el espacio de lo sagrado que van a haber iglesias, capillas, ermitas, sin importar ubicación e importancia, lugares decentes, decorosos, reservados, limpios, honestos, edificantes, alejados de toda publicidad, escándalo, pues estaban destinados como lugares al centro de cualquier religión, que es el culto divino, a lo sagrado. ¿Sí? Se van a revisar las licencias. Ramírez de Prado era bastante bravo, le quita la licencia a todos, somete a visita general de capillas, ¿sí? Encuentra que él somete a visita general, se enojan y les avienta el provisor encima, ¿no? Y lo somete a disciplina. Me encanta esto cuando la ciudad de la República de San Luis Potosí amenaza al obispo con acusarlo con el rey, y el obispo le responde: acúsenme, no me importa. ¿Sí? Pero dice: ¿qué juez que sabe ser los escondió jamás de los amagos para tribunales superiores? Era bravo, me caía bien. Segundo, testamentos y capellanías. Otra vez se acompaña una visita general de la acción, en este caso de jueces regionales. ¿Sí? El caso que más me gusta es el de Colima, no lo vimos la vez pasada, no lo cité entre los casos. Pero hay un visitador, es un juez regional, tiene que ser la visita de capellanías, se nombra un defensor de capellanías que resulta que es el que está más embarrado en todo el no cobranza, y el defensor se niega a defender. Eso es divertidísimo. Pero bueno, nos fijamos también, ¿sí? La vida ejemplar que deben seguir los clérigos, y otra vez es lo mismo. Atender inmediatamente las quejas sobre los clérigos, ¿sí? Para entrar de lleno con jueces regionales, con misionados, con visitadores, averiguar qué está pasando. No dejan pasar una, ¿sí? Porque de otra manera no hay. Y bueno, la parte que es de lo más divertido, las costumbres de los fieles, en donde hay dos casos que me encantan, ¿sí? Había que cuidar los excomulgados, herejes, apóstatas, juradores, hechiceros, curadores, usuarios, violadores de templos y cementerios, pero en realidad se van a fijar sobre todo en la convivencia de las comunidades, ¿sí? Y bueno, por eso me da la atención estos dos casos en donde hay gente que, sin ánimo de denunciar a nadie, ve en sus lugares la existencia misma de Sodoma y Gomorra. Y por muy increíble que fuera la acusación, mandan al juez comisionado a averiguar, a ver qué realmente está sucediendo. No dejan pasar una, pues, ¿no? Me encanta cuando dice este teniente alcalde: por asegurar mi conciencia y para que vuestra ilustrísima descanse la suya, sin ánimo de denunciar a nadie, pues no puedo, teniendo el oficio que tengo y debiendo remediar yo algunas de las cosas que diré, y porque es todo tan público y escandaloso, y bolas, se avienta contra todos. A todos están amancebados, todos. Y el caso siguiente, el de Tlazazalca, que no es una autoridad, que hace, es don Ángel Porecu, que acaba, bueno, no, este es el que se casó dos veces por andar de pispireta. No, el caso de Tlazazalca, ¿sí? En donde es un juez comisionado, don Juan de Moreira, el que tiene que averiguar otra vez la acusación de la existencia misma de Sodoma y Gomorra en Tlazazalca. ¿Sí? Bien, concluyamos rápidamente, ¿sí?, con las siguientes reflexiones. Primero, es claro cómo el derecho canónico universal y diocesano, la visita episcopal y la audiencia eclesiástica, no solo en el caso de Michoacán, sino en los demás casos que hemos visto, es una forma de ser iglesia. No es una forma de ser iglesia. Ninguna reforma se puede hacer solo con esto, pero es evidente que estos fueron instrumentos privilegiados para lograrlo. Segundo,
Los esfuerzos de Ramírez de Prado van a la reforma de las costumbres, que ahora ya podemos entender como un concepto de época. Es decir, con la formación de una cultura en específico, ¿sí?, cuyo objetivo es la salud del reino y la salvación eterna. ¿Sí? Tercero, llama profundamente la atención que la expectativa sobre la condición humana, es decir, no se hacen ilusiones, no es un mundo puritano. Saben que la gente la va a regar, dan por sentado que son pecadores, y por lo tanto, ya no nos metimos a esto, en otra ocasión les hablaré de los criterios y las estrategias de justicia, que no será en el seminario de esta ocasión, en otro momento, se los podré platicar. Pero como esta combinación permanente entre misericordia y justicia, la justicia es la combinación del rigor y la misericordia. Como esperan lo mejor sabiendo que van a encontrar lo peor. Y esa es la condición humana, ¿sí? Lo interesante es que lo que se requiere es una sana relación de las personas consigo mismas, con Dios, con los santos, con el prójimo, con el apoyo bajo la mirada constante de la iglesia y del rey. Se quiere reformar para ordenar, y se quiere ordenar para salvar a la sociedad, a la monarquía en la historia y a cada persona en la salvación eterna. ¿Sí? Cuarto, hay una convergencia de intención entre el clero, la feligresía y los obispos. ¿Sí? Si hay una conspiración, el caso de Tlazazal, que es muy interesante porque es, persiguen a un escandalizador, y el que lo castiga es la sociedad. El juez nunca lo alcanza, pero la sociedad lo acaba, lo corre, lo expulsa, ¿sí? No lo deja vivir. Quinto, creo que debemos reflexionar muchísimo más sobre uno de los dogmas para mí fundamentales de esta época, que es la comunión de los santos. Es decir, un dogma que opera, que es operativo y que tiene que ver con la justicia, y que están muy presentes en el decreto sobre el purgatorio y el decreto sobre la justificación del Concilio de Trento. ¿Sí? Que ya la tarea de leerlo está presente para todos en el idioma que ustedes gusten. No digamos que en latín, no vamos a ponernos exigentes, ¿no? Bueno, fíjense cómo ambos decretos consideran las relaciones interpersonales con Dios, con el prójimo y los miembros de la iglesia purgante y triunfante como necesarios a la salvación, lo que necesariamente debe impactar las formas de organización política, social y eclesial. Es un dogma y son dos decretos que generan una cultura. Y esta cultura se opera a través del derecho y a través de la justicia. ¿Sí? Y sexto, la dimensión normativa de justicia es coadyuvante en el objetivo pastoral que desborda con mucho lo estrictamente jurídico y judicial. En otras palabras, el derecho canónico, la visita y la audiencia eclesiástica son servidores, y quiero insistir en esto, son servidores, eruditos, poderosos y eficaces al servicio de la reforma católica en la temprana modernidad, y ya vimos que en realidad desde muchísimo antes. Esto ha quedado claro, son instrumentos de calidad y eficacia en manos de hábiles obispos para llevar adelante reformas. Esta dimensión judicial de esta gran misión pastoral, pues es el tema que traigo ahorita entre manos, que quiero desarrollar. Para eso vine al Max Planck Institute, para estudiar este asunto en otras dimensiones, en otras latitudes, para no quedarme de provinciano allá en México nada más, ¿verdad? Sí, pero estoy totalmente convencido que la dimensión judicial es una de las claves para entender la misión pastoral de los obispos en Hispanoamérica virreinal, temprana modernidad, Portugal imperial o como le quieran llamar. Pues muchas gracias.